empezamos una, el segundo, ¿no? Convenio de... Sí, sí. Dentro del marco del FEDECAN, un fondo que, en el que participa el gobierno de Canarias con el 80% y un 20% del Cabildo Insular. El Cabildo propuso con los ayuntamientos que esto fuera una línea de trabajo, que es la, la extinción o intentar controlar la expansión de, del rabo de gato, que es una planta que está haciendo mucho daño, está expandiéndose por la isla y ya está invadiendo algunas espacios naturales importantes, incluso a nuestra caldera de Tauriente. Y bueno, un trabajo que hay que hacer y que por otro lado también pues, cubre una isla que tiene un elevado nivel de paro, pues la oportunidad también de trabajar y de... Nosotros queríamos pedirle algo especial también, aparte de que aprovechen el tiempo, de que nos echen una mano de verdad, que trabajen, se esfuercen en ese trabajo, es que cada uno en el entorno en el que viven, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, trasladarle la información de cómo se puede combatir esta planta, ¿no? Porque bueno, empieza apareciendo una plantita cerquita de una finca, nadie la toca, nadie la controla y a partir de ahí el drama está servido porque en los años siguientes van a aparecer centenares o miles de plantas en ese entorno, ¿no? O sea, hay que combatirlas desde que aparecen en una zona, ¿no? Bueno, de lo que veo que la persona responsable, una persona de garantía también, que es Ofelia, me alegra mucho saber que era ella la persona que va a dirigir un poco el equipo, que va a depender del área de empleo, del cabildo, de la consejera, pero que tiene mucho que ver con el área de Juan Manuel, que es también medio ambiente, ¿no? Entonces, ese trabajo que van a hacer es fundamental para intentar, por lo menos, controlarlo, que no siga avanzando. Y tan importante como eso, que ustedes hagan también esa labor de concienciación en los entornos personales que tienen, ¿no? Ese trabajo también hay que hacer. Desearles lo mejor, que tengan éxito en ese trabajo, en lo que puedan, que los tienen a su servicio también en el Cabildo, las dos áreas implicadas y también la presidencia. Y bueno, mucha suerte. Y a currarse, ¿no? Sí. Que no hay otra. Aprovechen la oportunidad que tienen y. Pues yo voy a hacer el polimalo de todo esto. Bueno, la parte social, la parte que ustedes ahora mismo van a disfrutar de un trabajo, como bien se ha dicho, durante un año y bien merecido que se lo tienen por las circunstancias personales de todos y cada uno de ustedes. Pero en la parte medioambiental también, pues quiero resaltarla que es importantísimo, como decía el presidente, es importantísimo que empecemos, una vez por todas, a combatir esta especie exótica invasora, esta plaga que tenemos en la isla de La Palma. Y que, bueno, que lleva muchos años implantada aquí y que el grupo de gobierno del Cabildo ha decidido dedicarle unos recursos importantes durante 8 o 9 años continuados en equipos más o menos del mismo nivel que ustedes, 40 o 50 personas, para intentar frenar el avance por lo menos y aislarla en aquellos sitios donde no podamos llegar. Este trabajo, pues, en muchos casos va a ser penoso, difícil, sitio difícil de caminar, pero yo creo que lo primero es la seguridad de todos ustedes, pero también hacerlo con cariño, con voluntad, porque vamos a estar pendientes de que se haga bien. Tienen que seguir las directrices que les marquen los técnicos, Ofelia, Félix Medina, que es el representante del Cabildo en el tema de la erradicación de especies exóticas invasoras, y de los propios capataces que van a estar con ustedes, para que hacerlo bien, hacerlo a conciencia, porque lo que debemos es, de una vez que pasemos por un sitio, no tener que, aunque siempre las directrices recomiendan que hay que repasar lo hecho, porque nunca tenemos garantía de que las semillas que están en el suelo, nos dicen los técnicos que tienen una vida con capacidad de germinación de hasta 10 años, por lo tanto, nunca podemos decir ya por aquí no pasamos más, sino que vamos a tener que ir, arrancar las plantas que están, eliminarlas, pero después volver otra vez detrás para que todas esas plantas nuevas irlas eliminando cuanto antes mejor. Yo desearles eso, que no solo disfruten del sueldo a final de mes, sino disfruten del trabajo que es ilusionante, es bonito colaborar con el medio ambiente y por lo tanto desearles suerte y felicidades a todos por disfrutar de este año de trabajo. Yo nada, darles la bienvenida, estoy muy contenta porque no... Yo soy de las que pienso que para trabajar tenemos que trabajar todos, no solo personas de 20, 30 años.
yo casi llego a los 40, para que sepa. También he estado en paro, sé lo que es estar en paro, ser parada de larga duración. No con la edad que tienen ustedes, estoy muy contenta porque veo gente joven, gente con edad, pero quiero que tengan espíritu. La gente que acaba de salir del primer convenio se ha ido muy contenta, han trabajado muy bien. Yo quiero decir lo mismo de ustedes. Pienso que voy a decir lo mismo de ustedes. Así que aprovechen que pocas oportunidades hay de sacar en un convenio 42 personas a trabajar durante un año. 42 personas junto con los capataces y con la ingeniera. Así que bienvenidos.